trámite en los 90, le atajaste un penal a Jefferson Tavares y en la tanda de penal también marcaste presencia, que fue importante. Sí, la verdad, confiado con el trabajo que se hace durante la semana y un año, ¿no? Contento, muy feliz, darle seguridad al equipo. Justo el triunfo por lo que hizo toda la campaña el equipo americanista. Sí, la verdad que sí, muy justo, porque lo ganamos el campeonato de principio a fin, ¿no? Es un triunfo merecido, ¿no? Digno rival Destroyer. Siempre, siempre, todos los rivales, por algo está aquí Destroyer, hizo la cosa bien, pero fuimos superiores, ¿no? Y en la tarde de Peláez, pues, gracias a Dios pude hacerlo. Muy importante, estamos muy contentos con el oro del campeonato. Ahora lo único que nos resta es festejar, dedicar a la gente que nos apoya. A esperar ahora, a empezar. Grandes logros como jugador, ahora como entrenador también. Sí, seguro. Creo que más que todo esto se lo debo a los muchachos que se sacrificaron mucho y ahora estamos contentos. ¿Cuál es el trabajo que viene? Bueno, mucho sacrificio. Vamos a tratar de planificar bien y ojalá que vamos a plasmar el. El abrazo con Diego, él le dio el campeonato. Nosotros estamos yendo a hacer el control, que es hasta las 3 de la mañana, no para. Nuestro trabajo es sustentable y sostenible. Vamos a estar nosotros en las calles hasta las 3 de la mañana controlando de que los locales que hayan vendido bebidas alcohólicas de manera ilícita van a ser clausurados. Nosotros queremos darle a usted, vecino, la seguridad que necesita. Usted sabe de que por el alcohol o el exceso de alcohol o el descontrol en el alcohol hace que nuestras facultades mentales no estén óptimas y así cometemos atracos, delitos. Y con la medida que hemos tocado hace ya 6 semanas, se ha aminorado el índice delincuencial en esta zona roja, como la 16 de julio, Che Guevara, la Colorada, doble vía La Guardia, kilómetro 6. Estamos ya en la 6ª semana, tenemos 4 años para seguir trabajando. Estamos recién por el 10% de las rocolas, es decir, hemos clausurado 70, cuando en realidad hay 8.000. Pero no solo vamos a perseguir rocolas, vamos a perseguir lenocinios del centro, vamos a perseguir discotecas del centro que no tengan permiso. Por eso es que no queremos dejar a la ciudadanía sin diversión, porque muchos van a pensar, pucha, la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a cerrar todos los boliches y no va a haber diversión. No, lo que queremos es que ellos se normen y tributen al municipio y cumplan las reglas que su municipio está imponiendo. Hay muchos, porque hay una asociación de propietarios de discotecas que ya han presentado su solicitud porque quieren adecuarse a la norma y han presentado planes para poder adecuarse. Nosotros estamos contentos porque ellos sí quieren trabajar con su municipio. Memorable, un espacio, un encuentro espiritual que sostuvimos Santa Cruz, Bolivia, Sudamérica en su conjunto con la visita de nuestro señor Papa, y que hoy a través de esta misa hemos podido reencontrarnos nuevamente. Yo creo que más allá de simplemente un recuerdo, es un compromiso, es efectivamente estrechar la mano, y creo que es fundamental que a través de la iglesia constantemente y de manera diaria encontremos justamente esta fe para poder dar al prójimo. Yo creo que son momentos para reconciliarnos entre nosotros mismos, como expresó justamente nuestro obispo, es un momento para que podamos dar al prójimo lo que nosotros mismos queremos hacia nosotros. Entonces sí, yo creo que es muy, 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 muy saludable. Con mucha alegría, con mucho cariño, pero sobre todo con, creo que somos un país diferente. Hemos tenido la dicha de que su santidad Francisco, un pastor, nuestro motivación de vivir mejor, nos haya traído su mensaje de paz, de amor, de cariño, de ser personas con gran piedad, de ayudar a los más pobres, a los jóvenes. Habló mucho de los jóvenes y de las personas mayores, y bueno, de aquellos que estamos al servicio de nuestro pueblo, ser mejores, mejorar, perdonar y trabajar con alegría, trabajar con su mensaje. Pero bueno, creo que ha sido un día, el año pasado, esta fecha para recordar el amor que trajo a nuestro país.
libertarios de nuestro hermano país Argentina, decir que a nombre del gobierno municipal, es un país que queremos mucho, empezando desde Ignacio Guarde, que vino, nos ayudó también en nuestras propias gestas libertarias, decir a este país que no hay boliviano que no hubiésemos estudiado, por lo menos estar en el hermano país. Desde lo personal, tengo un esposo argentino, dos hijas de mis cuatro hijos argentinas, nuestro querido alcalde estudió en Córdoba, Argentina, entonces no solamente nos unen lazos de afecto, sino de haber vivido, de haber convivido y de saber que es un país espectacular. Felicidades por estos 200 años, sigan adelante, que es un país que tiene mucho para dar al mundo, es un país hermano, vecino, donde todo boliviano admira a este país.